Esta conferencia. Correcto, vamos a empezar entonces. Eh, para el módulo de logística, vamos a trabajar ahora el proceso de compras, en todas sus modalidades: compra directa, eh, compra con proceso de cotización, incluyendo la certificación presupuestal. ¿no? Todo, todo ese tema lo vamos a tocar a detalle para que ustedes sepan básicamente cómo manejar el, el, el sistema. ¿No? Eh, Ok, entonces empezamos. Primero, eh, los operadores eh, del sistema de logística, para hacer una compra necesitan básicamente dos cosas inicialmente: registrar a los proveedores y manejar el, el catálogo. Entonces vamos a empezar por ahí. Para registrar proveedores, tienen la opción de compras y acá tenemos una opción que se llama catastro de proveedores. ¿Correcto? En este catastro de proveedores, ustedes van a poder registrar a todos los proveedores de la empresa. Lo único que tienen que hacer es ir a compras, ir a catastro de proveedores, le dan nuevo y ustedes van a poder colocar acá todos los datos de un proveedor. Los voy a mostrar en un proveedor ya existente, ¿no? Acá. ¿Qué datos básicos pide el sistema? Por ejemplo, pide el RUC, que está en la parte superior, ahí ustedes lo están viendo. Correcto, pide la razón social, el nombre. Pueden colocar el representante legal si lo desean y la dirección. Estos dos datos de acá son recomendables. ¿Por qué? Para que salgan en los cuadros de cotizaciones. ¿Correcto? Pueden colocar los teléfonos de referencia de la empresa, número de fax y una clasificación. ¿Qué tipo de servicio brinda el proveedor? Notaría, restaurante, farmacia, librería, etc. ¿No? Eso lo pueden colocar ahí. Pueden colocar alguna glosa específica. Una glosa o un detalle de texto si es que ustedes requieren básicamente algún tipo de especificación por el cual van a asignar este proveedor. Y acá el sistema por default todo lo coloca como proveedor domiciliado. ¿Correcto? Recuerden que por el tema de la pandemia, muchos han hecho contrataciones de proveedores en el extranjero, sobre todo para temas de Zoom, por ejemplo. ¿no? Y si el proveedor no es domiciliado, lo desmarca. También tenemos registrado, eh, a, también tenemos que marcar si es necesario las entidades recíprocas. ¿no? Por defecto está desmarcado. ¿Qué es una entidad recíproca? Cuando el proveedor es una entidad del Estado. Por ejemplo, cuando le comer, compramos boletines al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tenemos que registrar el RUB del Ministerio y marcarlo como entidad recíproca para saber a qué entidades del Estado yo le estoy comprando. Eh, cualquier pregunta que hagas que, que, que quieran aclarar, por favor, siéntanse con la absoluta libertad de interrumpirme o lo escriben en el chat y yo voy a hacer la lectura correspondiente. ¿Correcto? Muy bien, sigamos. Aquí se manejan a los proveedores. Y luego tienen que manejar el catálogo. Tenemos el catálogo de bienes y de servicios. ¿Correcto? Aquí se registra el catálogo de bienes. Por ejemplo, el catálogo de bienes eh, tiene la siguiente información. Grupo y subgrupo. ¿Qué significa grupo y subgrupo? En el Avalon podemos analizar el catálogo acá. Se este conforma por un tipo. Los tipos son básicamente cuatro. B de bienes, A de activos y S de servicios. ¿no? Luego tenemos un subgrupo, un grupo, perdón, principal, un subgrupo y una secuencia. ¿Correcto? Y luego viene la descripción y los datos propios del catálogo. Entonces, para caer al catálogo, qué datos nos pide el sistema. El sistema nos pide el grupo y el subgrupo y automáticamente va a generar una secuencia. Es el código que le va a colocar el sistema. Si ustedes desean pueden colocarle acá el código anterior que tuvieran, un código referencial anterior, pero normalmente colocan el nombre del producto, en este caso sulfato de cobre granulado, y colocan la unidad de medida, en este caso kilogramo también pueden colocar el tipo de stock y, y básicamente para el tipo de bien correcto el tipo de stock es para hacer procesos de stock reposición si es que lo desean realizar y el tipo de bien es básicamente para qué van a utilizar ese bien voy a cambiar de operador para poderlo ver mucho mejor un segundo por favor <coughs> administrador Segundo. Voy a reiniciar el sistema. Correcto, entonces veamos el catálogo, catastro de bienes, le damos eh, mod uno nuevo, el sistema nos va a pedir el grupo, qué grupo vamos a trabajar, por ejemplo un accesorio por un equipo de cloración, qué subgrupo, accesorios para dosificador, automáticamente me crea una secuencia, que es la que estamos viendo acá, nos pide el nombre, válvula de compuerta, Correcto, nos pide la unidad de medida, la unidad de medida con la que vamos a trabajar las adquisiciones y las compras. Por eso le colocamos UND. Correcto, nos pide el tipo, ¿no? Eh, si colocamos no stock, el sistema no, hace, no va a hacer control de lote mínimo. Si le con, colocamos stock, el sistema está en la posibilidad de hacer control de lote mínimo y punto de reposición. Por default la mayoría le pone no stock. Tipo de material para que va a ser utilizado para tratamiento de agua, mantenimiento de redes, etcétera. Eh, si ustedes tienen a la mano, pueden colocar el último precio de mercado. El sistema lo va a actualizar automáticamente con la compra. Lo colocan en soles o en dólares. La fecha de referencia del último precio de mercado. Correcto. Eh, luego colocar si la compra es local, nacional o importación. ¿no? Por default el sistema lo manda como activo. O sea, lo define como un código activo. Si ustedes desean pueden colocar el código SBN y pueden calcular el código CUPSO para referenciarlo, ¿no? Y aquí colocan las especificaciones del producto a crear. ¿Correcto? Estos son los datos básicos y con estos datos ustedes ya pueden básicamente este grabarlo. Y automáticamente la graba. ¿No? Lo graba. Listo. Eh, seguimos. Correcto, lo graba. Ya. Ahí se define el, el producto. Luego. Eh, para servicios tenemos en esta opción de planeamiento catastro de servicios, que tiene la misma lógica. ¿no? Aquí en catastro de servicios solamente se registran los servicios que van a ser utilizados en la empresa. Le damos nuevo, seleccionamos un grupo, por ejemplo, publicidad. Seleccionamos un subgrupo, eh, suscripciones a revistas, y por ejemplo, eh, colocamos la denominación revista mecánica popular. Correcto, colocamos la unidad de medida, UND. Y si gustan y tienen a la mano, colocan el último precio de compra. No es obligatorio, ¿no? 250 soles anuales, un promedio de 80 dólares anuales. La fecha del último precio de mercado de referencia, primero de diciembre del 2022. Y colocamos acá este una especificación, ¿no? Especificación del producto. Listo, ya lo tenemos digitalizado y simplemente lo único que damos es guardar y ya lo tenemos registrado, ¿no? Suscripción de revistas. Aquí está, mecánica popular. ¿No? Ahí está registrado. Entonces, esa es la forma en la cual básicamente registro mis proveedores y registro mi catálogo. Para los que son nuevos, el catálogo re 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 requiere una lógica, ¿no? La lógica es esta. Primero se tiene que definir una familia. ¿Correcto? Una familia de bien, activo o servicio. Esas es, nuevamente están definidas. Y por cada una de esas familias, una subfamilia. Por ejemplo, acá tenemos medidores de agua. Y la subfamilia es medidor de agua de chorro único, múltiple, horizontal, vertical, medidor de caudal, rotómetro, etc. Correcto, entonces, y a partir de la familia y subfamilia se crean ya los ítems. Entonces, básicamente para, para todos los usuarios, para todos, para, para que tengan presente ese tema. Continuando con el proceso, eh, ahora hablemos ya del tema propiamente dicho de la compra. ¿O no? Propiamente dicho de la compra. La unidad básica en el sistema logística básica es el, el, el pedido. Todos los usuarios hacen pedidos a nivel de toda la institución. Entonces vamos a manejar el tema. No vamos a manejar el tema. Vamos a hacer una configuración para poder usar pedidos. Un segundo, por favor. Gerencia general. Vamos a cambiarle el, el, la clave para poder trabajar. Listo. Gerencia general. Ya. Eh, para los nuevos operadores de logística, el sistema eh, en, en una instalación o en una implementación óptima, se instala a nivel de toda la organización en todas las áreas, es decir, todas las áreas de la empresa están facultadas para realizar pedidos. Por ejemplo, aquí tenemos un usuario con el que he entrado que es Gerencia General, correcto. Aquí tenemos la opción de pedidos, aquí tenemos la opción de nota de pedido. Eso es lo que hacen los usuarios. Y los usuarios lo que hacen es registrar un pedido y cómo se registra un pedido, le dan nuevo, correcto, colocan la prioridad, si es normal, alta, etcétera, la fecha del sistema. En la fecha por default a veces que toma el ordenador acá tienen que tener mucho cuidado deben colocar la fecha que tenemos acá 18 de mayo del 2023 no por ejemplo no eh, operativo colocan el tipo de gasto como ustedes saben y los que no saben eh, los gastos son de dos tipos en las empresas de agua no son gastos operativos o gastos de inversión entonces aquí el, el usuario que hace el pedido sabe qué tipo de gasto va a ser, si es para gasto corriente o para una obra específica. Hablemos de un gasto operativo. Clico acá. No. Pedido de, sulfa, de cloro para el tratamiento de agua. Correcto. Entonces, hacemos la glosa acá, le indicamos que vamos a pedir material. Le damos nuevo y aquí en este, una parte que dice recurso, colocamos lo que queremos. Aquí está cloro gas, por ejemplo. Correcto, clorogas. Noten que por default me aparece un precio. Este es el último precio de mercado. No es, eh, no es necesario que el operador lo manipule, porque al final de cuentas, quien va a hacer el, la compra es el operador de logística y él es el que va a poner el precio final de la compra. ¿no? Entonces, lo, lo único que le interesa al, al operador es colocar la cantidad: 20 bolsas. Luego va a colocar el centro de costos para la cámara de bombeo. Esta parte que dice actividad, no se confundan. Todavía no han hecho su matriz de actividades, así que todavía no lo van a utilizar. Eso está en proceso por parte de las CPS Y lo que sí tienen que colocar es la actividad presupuestal. ¿no? Les va a salir esto. O sea, en qué actividades presupuestales está considerado este gasto que va a ser el, opera, el operador. ¿no? Entonces, es importante. Si esto sale vacío, la compra no se puede realizar. Y lo que tienen que hacer es indicar al área de planeamiento que la cuenta contable que aparece en negrita, acá donde tengo el puntero, esa cuenta contable no está presupuestada. No van a poder hacer un pedido si es que no tienen ustedes básicamente el presupuesto así asignado. O sea, lo tienen asignado presupuestalmente, ¿no? Si esto saliera vacío, vuelvo a repetir, saliera vacío, el dato que tienen que hacer es lo siguiente. Ok, anotan esta cuenta que está acá y le dicen al operador de planificación, esta cuenta no se encuentra presupuest presupuestada. ¿Correcto? No se encuentra presupuestada y por lo tanto no procede el pedido. Pero en este caso si lo tenemos y si le damos doble clic. Y nos jala la partida presupuestal. En esta celda, uno coloca la especificación del producto, si desea, es opcional. ¿Por qué? Eh, porque el, el área de logística, estoy seguro que es bastante... Sí, es competente, lógicamente, ¿no? Pero tiene un expertise muy grande en la compra de productos muy conocidos, como papel, lápices, qué sé yo. Cosas que son comunes. Pero, por ejemplo, cuando compramos un reactivo químico... Tiene cierto nivel de pH, alcalinidad o tiene unos parámetros que son importantes para la compra, no tiene por qué saberlo el, 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 el especialista de logística. Entonces, se recomienda que el usuario, que es el que hace el pedido, si es cloro, es el área de operaciones, por ejemplo, coloque el nivel de alcalinidad, el nivel de alcalinidad, el grado, pH, etc. O sea, ahí colocan las especificaciones técnicas del pedido, ¿no? Del pedido. Le damos guardar, lo tenemos el pedido registrado, le damos guardar y listo, está grabado y aquí lo podemos imprimir. Y este es un formato típico de pedido, ¿no? Ahí lo vamos a ver, lo voy a ampliar un minuto. Nos sale el, el número de la nota de pedido, la cantidad de páginas, eh, nos sale en la parte superior el operador, ¿correcto? Nos sale, eh, ojo acá, miren. En mayo del 2023, porque el sistema está en mayo del 2023, pero aquí en la parte superior sale la fecha de proceso, que es la fecha del ordenador. En este caso, traten de estar al día, porque ahora el sistema va a dejar en evidencia si están atrasados. Una cosa es la fecha de proceso y otra la fecha de emisión, donde estoy ahorita en este momento. ¿No? La fecha de emisión es la fecha que ustedes han colocado en el sistema, que no es la fecha con el computador con el cual han hecho el trabajo. ¿Correcto? Ese es un punto a tener en cuenta. Aparece el comentario, aparece el ítem, aparece la cantidad, aparece la actividad presupuestal, la cuenta, el centro de costos, es decir, aparece todo. Entonces, esta es la unidad básica del pedido, ¿no? Que, se, que hacen los usuarios. Como les decía, podemos tener dos tipos de pedidos, pedidos operativos y pedidos de inversión. ¿Qué pasa cuando un pedido es de inversión? El operador lo que hace es marcar ahí. Cuando marca inversión, el operador agarra y tiene ahí una lista de proyectos. Correcto, ahí está la lista de proyectos con las cuales va a hacer el trabajo, va, va a hacer ese, va a ser el requerimiento. Entonces, igual que el anterior, si no apareciera el proyecto en esta lista, ustedes operadores de logística, lo que tienen que hacer es ir al sistema, al, al área de planificación y decir, bueno, el proyecto no está programado, por lo tanto, no puedo ejecutar compras. ¿No? Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta. ¿no? Le damos clic acá, seleccionamos. El resto es igual. O sea, ahora voy a, por ejemplo, a presupuestar un servicio: servicio de eh, toma de lectura. Correcto, le doy nuevo, le doy clic acá. Y vamos a colocar si está lectura. Lectura de medidores, aquí lo tenemos. Correcto, colocamos la cantidad: un servicio de toma de lectura. Noten lo siguiente, que cuando es un pedido de inversión no va a centro de costo ni costo por actividades. Eso no va al costo, ¿correcto? Y tampoco se ingresa a partida presupuestal operativa, porque todo está siendo asignado al proyecto para el cual eh, se está haciendo el requerimiento. Acá se coloca la especificación del servicio de toma de medidores. Correcto, de servicio de toma de medidores. ¿No? Le damos guardar y ya tenemos nuestro pedido. Lo vamos a guardar y acá vamos a colocar la fecha de emisión. ¿no? Como estamos en mayo del 2023, vamos a decir que este es el 25 de mayo del 2023. ¿no? Le damos guardar y listo. Le damos imprimir y aquí lo tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera diferencia es que el sistema acá me dice que el gasto es de inversión. No es operativo. Correcto, que no es operativo, que es de inversión. Aquí en la parte superior me dice la cuenta de la obra. Esta cuenta, obviamente, la da el área de contabilidad y planificación, le implemente su sistema presupuestal. Y entonces hace la diferenciación entre cuentas de obra y cuentas de, inverno, de inversión. Correcto, con de inversión. No, este, listo. ¿Alguna pregunta sobre cómo realizar pedidos? Antes de continuar, alguna pregunta, alguna duda para pasar a los procesos de compras. Pregunten por favor si los creen necesarios. Si no, continuamos. Preguntas. Ninguna. Ok. Por lo que veo está ahí. Hay... Hay una manito. A ver, vamos a ver. Sí, Yolanda, Yolanda hasta quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, gracias. ¿cómo sí. está, ingeniero? Hola. Y buenas tardes, compañeros. Más que una pregunta, eh, era un tema de, como usted indicó, hay quizás este nuevos colaboradores en los cuales están aprovechando este inductorio. Más que todo es en el tema de la centralización de los centros de costos, especialmente los pedidos servicios, ¿no? Toda vez de que a veces se confunde de que si el área eh, pertinente, por decir, del mantenimiento de equipos informáticos, lo realiza él. La centralización del centro de costo debería aplicarse al, básicamente a la oficina o al, a la infraestructura en que realmente se está prestando el servicio. Se confunde mucho Correcto. el hecho de que por sus actividades, por decir, eh, procesos judiciales lo tiene que inducir el área de, finan de finanzas. Y entonces finanzas centraliza el centro de costo de él porque él está a cargo. Creo que nos confundimos en el tema del material de quién quizás en gestión administrativa lo está eh, gestionando, tramitado o tramitando frente al efecto de a qué se esté bien infraestructura u otros eh, realmente se va el servicio, no? Básicamente eso, porque a veces se tiene muchos problemas en este tema de centralización de los centros de recursos en los pedidos servicios. Gracias, gracias Yola por el aporte. Es algo que escapa un poquito al, a la capacitación, pero yo sí lo voy a mencionar el día de hoy para que quede grabado. ¿no? Eh, hay una alta rotación de personal, lo he notado últimamente, y sobre todo hay personas que vienen a, la, a trabajar a CPS, pero vienen del sector público, de un municipio, de un gobierno regional, etcétera. Bueno, lo primero que deben saber los aquí presentes que están en esa situación que que si bien las empresas de agua son públicas, pero su sistema es privado. O sea, no tiene nada que ver esto con el CIAF ni con otro tipo de sistemas que maneja el sector gubernamental, porque básicamente la contabilidad, si bien es una contabilidad regulatoria, pero la contabilidad regulatoria se basa en el plan contable general empresarial. O sea, en otras palabras, tienen todo la, el manejo operativo de una empresa privada. O sea, aquí, no, si bien tienen que hacer algunos algunos registros de facturas en el CIAS por temas obligatorios y normativos, pero básicamente ese es un tema accesorio que no tiene nada que ver con el proceso diario. Ese o es número uno. Número dos, eh, si hay personal nuevo, aquí hay una recomendación que hay que dar. ¿no? Número uno. Número uno, este, el, el personal, el personal de la empresa, ¿correcto? El personal de la empresa eh, lo que tiene que hacer básicamente es... Capacitar a estas personas que recién se han, se, han, este, se han integrado a la empresa en todo lo que son las partidas presupuestales. ¿Qué significan? Las estoy poniendo en pantalla, no sé si las pueden ver. Voy a tratar de imprimirlas. Un segundo, por favor. Cada empresa de agua, eh, cada empresa en general, tiene una codificación presupuestal. La están viendo en pantalla. Eh, un segundo, oh, por mira. favor, voy a renovar el uso. Voy a renovar no el uso ve. compartido. No, sale, creo. no sé si ahora lo ven. Correcto, creo que ahora sí se ve. Creo que ahora sí se ve. Correcto? Entonces, lo primero que tiene que hacer un operador nuevo que ingresa al sistema, inclusive antes de operar el sistema de logística, es ir al área de planeamiento y el área de planeamiento tiene la obligación de capacitarlo en la estructura presupuestal, porque recuerden que todos aquellos que vienen de un municipio jamás han manejado este tipo de presupuesto. Es más, los códigos tampoco les son familiares, porque ellos utilizan en el sector público se utilizan clasificadores que son genéricos en el sector de saneamiento, que es un sector híbrido entre privado y público, se utiliza unas partidas y cuentas, es un nivel más analítico. Entonces, lo primero que deben hacer es, básicamente, capacitarlos en lo que son los codificación de las partidas de gastos. Entonces, es un punto importante que deben saber, y eso lo ha mencionado Yolanda, y, y me parece perfectamente válido. Otro punto importante es este, ¿no? Eh, y lo recargo acá. También los nuevos tienen que familiarizarse con la estructura de costos de la empresa. Estoy viendo en pantalla. Porque cada gasto va a un centro de costos. En el sector público no hay costos. ¿Correcto? No, no hacen costos por cadena de valor, costos de producción, ni costos por actividades como, hace, como se hace en el sector de agua. Es totalmente diferente. Entonces, también los que son nuevos tienen que tener una inducción. ¿Correcto? En todo lo que son los centros de costos y cómo y a dónde aplicarlos. Porque ahora les estoy enseñando cómo registrarlos en un pedido, pero ¿qué pasa si el operador es nuevo, entra y no sabe? Y coloca el primer centro de costos que se le ocurre. ¿Correcto? Entonces ese es un tema también importante. Tomo un poco la, lo que ha mencionado Yolanda, que se tiene que hacer esa inducción. Y esa inducción no la podemos hacer nosotros como proveedores, la tiene que hacer la misma empresa. Trabajador nuevo, sobre todo de áreas operativas como logística, como planillas, como patrimonio, como, pla como este almacenes, correcto. Sobre todo ellos no cuenta contabilidad, porque el contador va a estar metido en este tema definitivamente por su propia naturaleza. Sobre todo ellos que no tienen perfil de contador, si no son licenciados administradores, tienen que estar familiarizados con esos dos datos que le digo, porque en el avalon son básicos. Si ustedes colocan mal una partida presupuestal, distorsionan el presupuesto, se cancelan todas las operaciones. Si ustedes generan un mal un centro de costos, el contador lo va a observar y va a retrotraer toda la operación hasta el inicio, por un mal registro. Entonces, eso sí es recomendable que lo haga la, la empresa de modo, de modo, de modo propio. ¿no? O sea, que cuando llegue alguien nuevo, les haga la explicación del caso para que se familiarice, sobre todo operadores de logística, almacenes. Planillas, finanzas y patrimonio, porque son los cinco que manejan básicamente estas estructuras de datos que son fundamentales. Bueno, ese comentario, gracias Yola, lo, 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 lo tomo en base a la apreciación de Yolanda. No sé si alguien tiene algún comentario más o una pregunta más para poder este, pasar al proceso de compras. Ya hemos visto el proceso de, de pedidos y los que vienen de, de, del sector público neto, pecosa, pues no, pero para otros es pedidos. ¿Preguntas? Una pregunta adicional. ¿Ninguna? Listo. Muy bien, cambiamos. Entonces vamos a proceso compras. Ahí tengo una mano levantada. Por favor, con absoluta confianza. Hay una mano levantada, pregunten. El 766, no sé su nombre. 451-1989. Con toda confianza pregunten, por favor. Ingeniero. Sí. Le saluda Marta. Panduro. Martita, qué gusto. ¿Cómo está, Ingeniero? Ingeniero, una pregunta que, que habíamos este, consultado con, con los chicos de informática acá. Pues, eh, respecto a, no sé si sería el, el caso preguntarle en estos momentos o, o lo tomará esto o me contestará luego, sobre las fechas. Hemos tenido este problema eh, con la duplicidad de, de las notas de pedido. Conversando con los chicos de informática me dicen eh, porque a veces modifican una nota de pedido y, y al modificar de repente está en otro periodo. No, podría ser. Pero, ¿por qué la duplicidad en otra área? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Eh, vuelvo al pedido entonces. Gracias, Marta, por la pregunta. Ya Inche. gracias. Este, vamos a de nuevo. Y esto también es importante, ¿no? Eso también lo, lo, he, lo he visto. Eh, y vamos a trabajarlo en este momento. Vuelvo a mi usuario de gerencia general que estamos viendo acá. ¿no? Mi usuario de gerencia general con el que hice originalmente los pedidos. Correcto. Eh, es importante lo siguiente. ¿no? Muchas empresas cometen el siguiente error. Correcto. El usuario que debe modificar el pedido es el emisor. O sea, ¿quién lo ha generado? ¿No? En este caso, yo estoy ahorita con gerencia general. Correcto, y gerencia general es el que podría modificar cualquiera de los pedidos que se han realizado. ¿Qué sucede en algunas empresas? A veces llega el requerimiento y por el apuro y porque no quieren, no es que no quieran, sino porque de repente no nos da el tiempo para los procesos, el mismo logístico de oficio quiere corregirlo. Pero miren lo que pasa: voy a cambiar de usuario, voy a cambiar de usuario. Acá. Y vean la diferencia, ¿no? Vean la diferencia. Cuando yo quiero entrar, yo entro como administrador, automáticamente se activan las unidades orgánicas. El usuario administrador solamente lo que puede hacer es consultar. O el usuario que tiene perfil de administrador solamente puede consultar, no puede estar modificando los pedidos. Porque si no actualiza los datos de forma incorrecta y los redirecciona a nuevas oficinas. Ese tema es importante. Vean la diferencia de nuevo. Yo he entrado con el usuario de administrador. En este momento estoy con un administrador. El administrador del sistema no es un operador de pedidos. Como su nombre lo dice, el administrador del sistema es un operador que ingresa básicamente para realizar parámetros, para realizar si hay algún problema. Pero también existe un, un operador que es el supervisor de logística. El supervisor de logística sí puede tener los atributos para poder consultar información. Dentro de ellas, los pedidos hechos por las diversas áreas. ¿Correcto? Los pedidos hechos por las diversas áreas. Pero, vuelvo a repetir, es solamente consultar. Correcto, es solamente consultar, no modificarlo, porque el que debe modificar, el que debe modificar el pedido es el usuario operador que ha realizado la opera, la operación, o sea, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Observen bien, yo acá como administrador he llegado a la gerencia general, correcto, he llegado a la gerencia general y puedo, podría teóricamente modificar el tema, pero si yo lo modifico lo voy a grabar con un código distorsionado, entonces lo recomendable es puede tomar un poquito más de tiempo que el usuario que es el emisor del pedido sea el mismo el el que modifica, no tenga acá está bloqueado. Está bloqueado y solamente le van a aparecer los pedidos que les corres que le corresponde a él, ¿no? Ese es un poco para responder la pregunta de Marta. Otra inquietud, por favor, para cerrar el pedido y pasar al proceso de compras. Gracias, ingeniero. Martita, por nada. Otra pregunta. Ninguna. Pasemos al proceso de compras. Tenemos, eh, voy a apoyarme en una, en una herramienta que es el Excel para, porque es, es bien útil para, básicamente para, para hacer algunas aclaraciones. Correcto. Entonces eh, vamos a, a apoyarnos en lo siguiente. No tenemos dos tipos de compras. Una la compra directa. Y dos, la compra por proceso. ¿Cuáles son compras directas? Las compras directas son los servicios comunes. ¿Correcto? Los servicios comunes. ¿Cuáles son los servicios comunes? Agua, luz, teléfono, etc. Estos, estos tipos de, por ejemplo, de servicios, es lo que le denominamos comunes. ¿Por qué? Porque este, cada, el, normalmente el área de logística concentra el recibo de agua, de luz y de teléfono y hace la distribución y el pedido. ¿no? Hace el pedi un pedido único que involucra a todas las áreas, a diferentes centros de costos, ¿correcto? Y básicamente realiza esa labor. ¿No? Y realiza esa labor. O sea, por ese lado, es, es, esos son los comunes. Ahora, entonces, lo que voy a explicar ahora es cómo trabajar una compra directa. La compra directa es muy diferente a la compra por proceso. Empecemos. La compra directa parte por un pedido. Voy a hacer un pedido acá. Eh, gasto telefónico. Correcto, gasto telefónico. Voy a colocar la fecha 20 de mayo del 2022, 20, 20, 23, disculpen. Correcto, eh, es una compra operativa, eh, es de la modalidad de servicios. Le doy nuevo y le doy gasto telefónico. Telefonía, a ver. Gastos telefónicos celulares. Ya. Correcto. Entonces, lo normal que un gasto telefónico es lo siguiente, ¿no? Que coloquen, por ejemplo, uno. Colocan el recibo. El recibo es por 50 soles. Correcto. Y aquí viene lo importante. Cuando la compra es una compra directa, cuando la compra es directa, agua, luz, teléfono, etcétera. El pedido se vuelve en un factor clave. ¿Por qué? Porque el operador, la compra directa, el pedido de una compra directa lo va a hacer el operador de logística. El operador de logística tiene que colocar el precio de mercado, el precio final de la orden. En este caso le estoy colocando 50. ¿Correcto? Y acá le coloco el centro de costos. Por ejemplo, este es el teléfono de auditoría externa. ¿No? Actividad presupuestal, bueno, esta es la que le corresponde. Le voy a guardar. Noten lo siguiente, le voy a dar nuevo. Voy a dar clic y voy a poner teléfono. ¿Correcto? Móviles. Pongo de nuevo el móvil. ¿Correcto? Y coloco uno y este 70 soles. Este gasto de teléfonos móviles corresponde, al, corresponde a, la, eh, a la oficina de catastro técnico. Entonces, ¿qué particularidad ven en el registro de un pedido común? El ítem se, se va a repetir, pero lo que va a variar... Perdón, lo que va a variar... Lo que va a variar es el centro de costos. Lo que va a variar es el centro de costos. ¿Correcto? Lo que varía es el centro de costos. Y aquí en los pedidos comunes lo que tiene que tener cuidado el operador es en el precio, o sea, el sistema tiene que el pedido tiene que ir con el precio final del recibo o de la factura. Voy a darle a modificar 70 soles. ¿Correcto? Ese es un tema importante a tener en cuenta. ¿Correcto? Le damos guardar. Y listo. Ya tenemos un ejemplo de un pedido común, ¿no? un pedido que es de temas comunes. ¿Qué característica tiene? El ítem se va a repetir porque es, la, es un pedido, por ejemplo, de telefonía móvil, pero donde se encuentra la diferencia en el centro de costos. Y cada centro de costos está vinculado normalmente a un recibo, correcto, al monto que se percibe por un recibo. No, entonces tenemos ahí el, el pedido común. Listo. Ahora, ¿cómo se hace el proceso de compras? Voy a entrar en este momento como el operador como un operador de compras. Correcto, entro al módulo de compras y entro a la interfaz que hice a registrar compras. Aquí la tenemos. En esta interfaz, ¿qué datos tenemos? Primero, mucho ojo. El sistema diferencia compras operativas de compras de inversión. Son cosas totalmente distintas como lo he explicado hace unos minutos. Ahora, dentro de las compras operativas tenemos existencias, activos, servicios. ¿Correcto? Existencias, activos y servicios. ¿No? Entonces ahí podemos ir catalogando los pedidos. Es decir, el sistema no me muestra todo el universo de pedidos, sino lo clasifica. En este caso vamos a trabajar el servicio de compra directa de telefonía. Es un gasto operativo. Es un servicio. Y está al final. Aquí están los teléfonos. ¿Correcto? Eh, está deshabilitado el control presupuestal, lo voy a habilitar para hacer el ejercicio completo con certificación. Un minuto, por favor. Implementar la certificación presupuestal, enlace en línea, correcto, nada más. Vamos a implementarlo y vamos a reiniciar el sistema para poderlo trabajar de la mejor forma. Listo. No sé, ¿me permite? Claro, claro, claro. Este, no, adelantando un poquito, este, en, en el tema de denunciado, por ejemplo, en el sector público, eh, cuando se emite el certificado, este certificado se puede utilizar en cualquiera de los meses dentro del ejercicio. Eh, en este, en el avalo, una vez emitido este, el certificado o aprobado, ¿permite la utilización en cualquiera de los meses posteriores o solamente para el mes? Ah, muy buena pregunta. O, o en este momento la voy a responder, Julio, en el momento de trabajarlo. Un segundo, por favor. Gracias, Julio, por la pregunta. Ya, sigamos entonces. Eh, bueno, tenemos acá eh, operativo, servicios. Vamos al final. Este es el servicio de una compra común, que es lo que estoy haciendo el ejercicio. Y aquí tienen un botón que se llama certificar. Ahí lo están viendo, donde tengo el puntero. ¿Correcto? Si ustedes quieren comprar directamente, no van a poder. Aquí hay una opción que dice compra sin cotización. No van a poder. ¿Por qué? Porque en, la, en casi ya el universo de sistemas, de, de empresas que son usuarias del Avalon, 40, básicamente ya la certificación es un proceso común. ¿Correcto? Entonces no van a poder comprar. Entonces lo primero que tienen que hacer es certificar. Y aquí le dan clic en certificar. El sistema le lanza un primer mensaje que dice: Los precios deberán estar ingresados en los pedidos. Verifique su registro y validez. Lo que les explicaba hace unos minutos, cuando la adjudicación va a ser directa por la naturaleza de la compra, que es un servicio común, entendiendo el servicio común como agua, luz, teléfono, ¿correcto? Entonces en el pedido, como lo acabo de hacer, tiene que ir ya bien asignada la partida presupuestal y bien asignado el precio. ¿Correcto? El sistema hace esa pregunta. Si ustedes le dan no, cancela la operación. Y si le dan sí, confirma la operación. ¿Correcto? Entonces vamos a confirmar la operación. ¿Ya? Entonces, una vez confirmada la operación, ¿correcto? El sistema le va a decir esto. El número de certificado es el 2023-00426. ¿Qué significa? Que con ese número de certificación ha sido emitido el requerimiento al área de planificación. Al área de planificación. ¿Correcto? Al área de planificación. Entonces, ese tema es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si yo me voy a mi sistema de planificación, lo voy a mostrar en este momento, a pesar de que la charla no es de planificación, correcto. Perdón, un segundo. Disculpen. Ya, aquí está el 426, gasto telefónico. Como ustedes pueden ver, a logística le ha llegado el gasto telefónico con todos los datos, correcto le dan doble clic y ahí está el requerimiento de informa de información no o sea va con, va con su certificado va con su partida presupuestal y va totalmente separado por qué porque este, cómo se llama porque este, cada recibo telefónico normalmente tiene su propia partida si bien el clasificador es igual pero para efectos del avalón este, cómo se llama eh, que es un control presupuestal más rígido que el Ciaf ya nos dice a qué proceso está yendo este a qué, a qué plan operativo o a qué actividad presupuestal está yendo el gasto correcto entonces toda esa información llega al sistema de planificación tengo el pedido acá en pantalla y si yo quiero por ejemplo este acá de nuevo de nuevo voy a seleccionarlo de nuevo si yo quiero comprar todavía no pueden porque está en proceso de certificación. El sistema va a autorizar la emisión de la orden de compra o la orden de servicio cuando estemos en proceso de certificación, cuando sea certificado. Antes no lo va a autorizar. ¿Correcto? Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta. Salimos un minuto y vamos a probar el certificado. En un minuto, por favor. Este certificado es de mayo. Voy a cambiar el sistema de planificación. Voy a colocarlo con fecha 31 de mayo del 2023. Un segundo, por favor. Correcto. Eh, entonces, el, el planificador lo que hace es aprobar el certificado. Y listo. Ya está aprobado el certificado. Correcto. Aquí lo pueden ver. Ya está aprobado. Y en ese momento yo recién como operador de logística. Me notifican lógicamente que han aprobado el certificado. Me lo envían firmado y sellado. Yo como operador de logística entro de nuevo. Me voy a mi servicio. Os busco el servicio. Correcto, le doy clic acá y le doy comprar. Y noten que inmediatamente ya me permite entrar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la elaboración de la orden. Correcto, entonces aquí ya empiezo a elaborar la orden. El plazo de entrega 15 días, por ejemplo. La fecha de entrega el 2 de junio, automáticamente la calcula. La forma de pago crédito. Aquí vienen los datos. El sistema hereda algunos datos, por ejemplo, el lugar de entrega. La referencia es la nota de pedido. Y aquí colocamos, le damos clic acá y colocamos qué proveedor va a ser el que vamos a adquirirlo. Damos clic acá. Y acá, importante, colocar los datos del CAC. ¿Correcto? Para que el sistema automáticamente les genere la información que se va a cargar al CEASE. no Aquí están los tipos de, tipo de contratación, subtipo de contratación y unidad informante. ¿no? Y también otro dato importante que también tiene efecto para planificación es la fuente de financiamiento. ¿Correcto? Eh, tienen que colocar la fuente de financiamiento con la cual están básicamente haciendo o realizando la compra. Compra, ¿no? La compra, ¿no? Entonces, aquí es la primera parte. Colocamos la fuente de financiamiento, le damos siguiente y pasamos a la siguiente etapa. Como ya están los precios definidos, que son los precios que ingresaron en el mercado, los dejo ahí. No hago mayor modificación. Pero si quisiera modificarlo, si quisiera, este, lo dejo ahí básicamente porque ya vienen precios definidos. Correcto, viene calculado el IGB. Ahora, si quiero modificar los impuestos, acá está el IGB 10%, le doy modificar y digo, no, no es IGB 10%, sino es IGB 18%. Le doy guardar y como ustedes pueden ver, automáticamente actualiza la columna de IGB. Acá está. La está actualizando. ¿no? Entonces, si yo quiero modificar la plantilla de impuestos que le voy a aplicar a la compra tengo que darle modificar y aquí en plantilla de impuestos selecciono los impuestos que voy a utilizar para esa compra, ¿no? Entonces ya lo tenemos asignado, ¿correcto? Ya tenemos toda la orden, ya tenemos todos los datos en pantalla. Si yo quiero acá puedo colocar una glosa. Acá presten mucho ojo. Hay muchas personas que quieren básicamente, eh, que quieren colocar al final de la orden un texto. Al final de la orden un texto con información de la compra, informes, etcétera, datos. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy y me ubico en el último ítem y le doy modificar y aquí coloco un texto complementario eh, con información propia de la elaboración de la orden de compra o servicio. ¿Listo? Listo, le coloco ahí, le doy guardar y luego le doy generar. Automáticamente me sale la caja de impresión, selecciono la parte de archivo empresa y aquí tenemos la impresión de la orden de compra. Vamos a ampliarlo un poquito para ver las características de la impresión. ¿Qué datos le da? Nos indica el tipo de gasto, gasto operativo, nos indica la fuente de financiamiento, RDR. Nos indica el certificado con qué certificado ha sido emitido. Nos indica la nota de pedido con qué nota de pedido o qué notas de pedido ha atendido esta orden. Nos da los datos del proveedor. Nos da todo lo que es el los, el detalle de la orden. Noten que acá dice el ítem. Acá dice la cuenta contable. Acá dice el centro de costos. Acá está la partida presupuestal. Y noten ese texto complementario. Aquí está en la parte inferior. ¿No? Y aquí tenemos todo el detalle de la orden. ¿Correcto? De la orden. ¿Preguntas? Ingeniero. Marta, nuevamente. Sí, Marta. Eh, este, mire, ese precio que, que se generó en la nota de pedido, al momento de, de hacer la orden de servicio, Debería de guardarse, actualizarse, mejor dicho, en el catálogo de, de, de los productos. Claro. Eh, el precio eh, se actualiza una vez emitida la orden de compra. Una vez emitida la orden de compra. No se actualiza antes. Cuando la orden de compra ah, no. es emitida, es en ese momento que se actualiza. Ya, pero, pero no siempre sucede eso, ingeniero. Ah, bueno, tendría que ser un caso muy particular, habría que revisarlo, pero justo eso lo coordiné con Lucho. No sé cómo sí, ha sido su test de pruebas de Lucho para que lo probaran en local. Eso lo hablamos ayer, creo, si no me equivoco. Sí, claro. Pero en todo caso, si sí, yo... de, pers de persistir la observación, en de, uh -huh. me avisan cuando termino la charla, y me conecto para revisarlo en un disco duro de ustedes. Pues no, eso es rápido. Ya, pero claro, eh, ya. El, el precio, una vez emitida la orden, es el precio que va al catálogo debería de actualizar ¿verdad? ah peso que al catálogo exacto es el que tiene que ir al catálogo el último precio de mercado yeah. hay otra pregunta creo que veo a Lenin ahí sí escucho Lenin hola ingeniero buenas tardes ¿Cómo? me escucha cómo estás cómo sí sí te escucho cómo estás ingeniero disculpe tengo unas este, preguntas a ver, a ver. una es eh, que, cómo podría modificar si el centro de costos está mal por ejemplo hay veces cuando el trabajador de logística es nuevo este comete el error de digitar mal el centro de costos y ya cuando genera la orden de servicio de compras para corregir ese centro de costos ya no se podía antes no no sé si ahora en este nuevo en esta nueva versión se puede hacer eso sin ya, a necesidad eso de en de las tablas es... Es lo que acabo de explicar al inicio. Eh, el pedido es responsabilidad exclusiva del operador. No se debe ingresar a las tablas y el operador de logística no debe corregirlo. Lo que debe hacer es anular la operación y volverla a su estado original y que el usuario corrija el pedido. Eso es por protocolo. ¿Por qué? Porque tú estarías adulterando un documento que no has manejado. El pedido es del usuario, no es del área de logística. O sea, esas funciones no se han implementado ni se implementarán porque dejan una puerta abierta para que mañana cualquiera modifique un pedido de cualquier área. Y eso no es correcto. Tiene que quedar un, una pista. O sea, si por ejemplo emites una orden y te das cuenta que la orden está mal emitida con el costo, el operador de logística tiene que anular la orden, retrotraerse al pedido, notificar al usuario y que el usuario corrija el pedido y volver a empezar el proceso. Por eso es importante hacer un control de calidad a nivel del pedido antes de pasar a las etapas de adquisiciones. Y a las etapas de compra definitiva. No sé si ya he respondido con eso a tu pregunta. ¿Otra pregunta más? Sí, o, otra, sí. Este, no sé si existirá la, este, alguna forma de que esta orden de servicio, el, el sistema me lo pueda generar con este formato en PDF, así como sale ahí, este, como lo estamos viendo. Ah, de, pero si, ejemplo, eso si, me... yo, si yo lo sale? pongo, por ejemplo, de enero... A febrero y que me salga todas las órdenes en un archivo PDF con este formato. Se podrá, porque acá puedo ver la glosa, puedo ver todos los datos. A ver, vamos a verlo entonces. Un segundo, por favor. Présteme atención. A... Te... Aparte, respondo lo de Marta. Marta, estás viendo en pantalla, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pedido que tienes en el servicio de telefónicos celulares? El precio más alto, ¿Es ¿70, correcto? Ah, sí. Marta, ¿lo estás viendo en pantalla? ¿Correcto? Sí, mira Listo, ok. Mira el precio que está en el catálogo. Ya. O Se lo actualiza automáticamente. Si no lo está haciendo ahí en seda, Loreto, debe haber otro problema. Sería bueno revisarlo ya con el área técnica. ¿no? Esa es la función normal del tema. ¿no? Ya, con yo, yo tengo, pendiente, tengo pendiente para a, ejecutar una orden de sobre, sobre combustible. Que en mi sistema dice 18 soles el metro, el, 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 el galón. El, galón. el galón. galón. Entonces, yo lo voy a hacer, la orden, y lo revisas y acá. Lo, y, lo, y lo reviso lo que usted me está... Ajá, y, le, y le comunico, ¿sí? Listo, Martita, no hay problema. Lo reviso en el catálogo. Ya, ya, ingeniero, gracias. Ok, a la pregunta de Lenin, este, lo que tienes disponible es esto, ¿no? Catastro de bienes, aquí está la orden, perdón, orden de compra, le das imprimir, le das archivo empresa y acá tienes un botón correcto que te permite exportar el documento a PDF. Ese es uno. Dos. Si tú deseas imprimir todas las órdenes, entras a listados, todas, le marcas como detallado, correcto, y le das imprimir eh, todas las compras, sí. Y esto lo que te genera es un detalle completo de todas las órdenes de compra emitidas. Y eso es eh, lo, lo que puede mandar jefe. In, ingeniero, este, lo que pasa es que en este formato, si usted se da cuenta, solamente me salen las unidades, pero no, no, no indica la glosa, ¿no? No, no, la glosa no sale. Es una impresión básicamente del detalle por orden. Eh, la pregunta iba más que todo porque también quería saber cómo está relacionado a la generación de esta orden con el formato del libro diario de la SUNAT. Porque en ese libro, justo ahorita tengo el, el cuadro. Eh, la orden no tiene ningún vínculo con ningún libro de la SUNAT porque la orden no es un documento tributario, es la factura. Todavía no hemos llegado a esa parte. La orden en sí no eh, tiene ninguna relación. Porque recuerda cuando... que por defecto se contabilizan cuentas de orden. O sea, Pero la orden no va... ya. Lo que va al, al libro, lo que va, la, la información que va al libro es la factura vinculada a la orden. Es diferente. Ahorita estamos solamente hasta el proceso de compras. De emisión de orden Pero cuando transfiere la información de logística a contabilidad, esos asientos contables que se han generado en logística, que está transfiriendo a, a contabilidad, eso cuando le enviamos a la SUNAT, este, va a jalar información ¿no? de, de cómo se ha llenado en la unidad de logística. Sí, Entonces, sí, sí. sí todavía eso eso obviamente del de haciendo contable genera el libro no eso, Ajá, eso es entonces cuando la Sunat nos ha pedido un detalle del libro diario como en el archivo txt ellos lo veían un poco confuso nos pidieron convertir ese archivo txt a este a Excel y cuando hemos convertido ese archivo txt que nos genera el avalon a Excel ha habido este algunas o sea, informaciones que en los asientos, por ejemplo, que se ha generado en logística, no tienen. ¿no? Por ejemplo, esos asientos contables no tenían el estado de la operación, por ejemplo, no tenían la glosa, no tenían la fecha de vencimiento, el número de serie del comprobante. Entonces, eh, quería saber si... Está implementado en esta versión del Avalon este, para que cuando bueno, se. Bueno, es, es, eso, eso, esos datos, hasta donde yo sé, están en el registro de compras, ¿eh? no en el movimiento diario. Habría que revisar si hay una nueva actualización de obligatoriedad en el movimiento diario. Eso sí, si no lo he revisado, te soy franco. He comparado el formato que es el libro diario de la SUNAT con el registro de compras, que es otro formato, y son casi similares los, este, los campos que tienen que tener ambos entonces por un lado el, el libro diario que enviamos se tiene que enviar con ese formato de la y el, el registro de compras con su formato el registro de ventas también el libro mayor también no 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 te podría responder ese tema porque no hemos revisado lo único que te puedo decir es que los libros diarios que generamos en nosotros y que los trabajan en los contadores. Pasan las validaciones del libro de SUNAT de la, del validador de SUNAT, porque con eso reportan. Sí, Ahora, es si fácil. hay información, si hay información complementaria, o sea, a ver, cuando hemos generado el libro, en la primera etapa, cuando lo hemos armado, son libros, básicamente, que contienen los datos obligatorios solicitados por el, la SUNAT. Ahora, si se le, puede, se le pueden agregar más datos adicionales, hemos agregado datos adicionales, pero no en las columnas que refieres sino en la columna, en la fila, en la columna 36, donde uno puede ser libre, uno puede agregar información complementaria. Ahora, si se requiere, si ha aumentado el nivel de obligatoriedad de, de campos, no lo sea la fecha, porque no nos han comunicado ningún rechazo del libro. Eso habría que revisarlo ya con detenimiento, pero eso forma parte de la contabilidad, no, no, de no, no esta capacitación de logística. ¿No? Entonces, ese, ese tema lo podríamos ver en otra, en otra etapa, no, no en esta parte, porque ahorita estamos viendo el proceso de Ay, compras para no perdernos, ¿no? Claro, eh, sería importante porque está jalando esa información que se ha generado en logística con algunos campos que creo que deberían implementar algunas correcciones para que este, pase la validación de la ciudad, pero con los datos que correspondan nada más, ¿no? Pero ojo, las validaciones las pasa. Si quieren información ah, sí adicional, comple... sí, es, sí, lo son está pasando, pero ven, o sea... Hay campos que lo rellena por defecto con un, con un dato que no, no, no es a veces el que corresponde, ¿no? Entonces por eso es lo que está pasando, la validación. Pero claro, en lo, ese lo campo... llena con datos que, si no me equivoco, en los códigos de los libros electrónicos hay códigos este que son otros, nueve, no me acuerdo ahorita exactamente. Y obviamente, como sí. es información que no estamos pasando, le ponemos el código genérico y con eso pasa, ¿no? Sin problema. Pero si hay que precisar el código, habría que analizarlo y verlo qué cosa es, ¿no? Para poderlo trabajar. Ah, claro, eh, porque ahorita justo lo tengo acá, el archivo TXT y el cuadro del formato de versión, si desea lo podría compartir. Porque estamos ¿no? en una capacitación de compras, no, no es de contabilidad. Cuando veamos contabilidad podemos conversar. Ese ah, tema. ya. Ya, ya, ingeniero, está bien. Listo. ¿Hay otro tema de compras? ¿Alguna otra pregunta de compras para pasar a las compras con cotizaciones? ¿Compras? ¿Ninguna? Muy bien, vamos a la siguiente etapa. A la siguiente etapa. Eh, vamos a ver lo, el proceso de cotizaciones y certificación. Número uno, en la opción que se llama <coughs> Configuración, Parámetros Generales, correcto. Hay una pestaña que dice Cotización, correcto. Aquí tienen que ustedes revisar dos definiciones básicas. El número mínimo de postores y el sistema de precio de mercado que van a utilizar para pedir el certificado. Es básico, ¿correcto? Es básico. ¿No? Entonces, este, ok, me piden un caso de rebajas. Un segundo, lo voy a ver. ¿Correcto? Y también el tema de julio que está pendiente. Entonces, vamos a hacer los procesos normales y ahí vemos los casos particulares. Número, entonces, en esta, cuando van a hacer, cuando van a... Implementar o van a, van a revisar ahora su proceso de adquisiciones, lo primero que tienen que hacer es lo siguiente. Ir a configuración, ir a parámetros del sistema, con el administrador, ir a la pestaña de cotizaciones y revisar el número mínimo de postores para que acceda a un proceso. La mayoría le pone uno. Otros le ponen dos, tres, dependiendo de lo que ustedes crean conveniente. Yo le voy a poner dos para empezar. Y luego le tienen que definir al sistema. El sistema, el, el método de selección de precios para el certificado. Y aquí voy a hacer un ejemplo que ya lo he hecho en otros talleres, pero lo voy a volver a repetir porque se, re, se reitera la consulta varias veces. Observen bien este ejemplo que voy a poner en un Excel. Yo voy a hacer la siguiente cotización. ¿Correcto? Por este lado tengo el ítem 1, ítem 2 ítem 3. Por este lado tengo al proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3. Y acá tenemos los precios. Por ejemplo, el ítem 1, el proveedor 1 me lo vende a 5 soles, el proveedor 2 me lo vende a 10 soles, el proveedor 3 me lo vende a eh, 6 soles. El ítem 2, por ejemplo, el proveedor, el proveedor 1 me lo vende a, a 10 soles. Correcto, el proveedor 2 me lo vende a 4 soles. Correcto, el proveedor 3 me lo vende a 15 soles. Por ejemplo, el ítem el 3. El proveedor 1 me lo vende a 8 soles. Este me lo vende a 9 soles y este me lo vende a 2 soles. Correcto, estos son soles, precios. Y esto es algo que tienen que tenerlo claro porque es una pregunta de forma reiterada que me la hacen. Este, y aparentemente la explicación que ya di anteriormente no ha sido satisfactoria, así que la voy a volver a hacer, no hay ningún problema. La idea es que quede claro. ¿no? Vamos a dejarlo así: son soles. Son soles. Okay. Número, ya, dos decimales. Listo, ya. Voy a sumar los expedientes de cada uno. Justo sale igual todo. Vamos a ajustar a ver. Vamos a ponerle acá un 8. Vamos a ponerle acá un 12. ¿Ya? Ok. Entonces, eh, ¿dónde está el problema con el área las áreas de logística? Ahí ya. Las áreas de logística dicen: Ok, ¿cuál es? el método de certificación que yo estoy utilizando es el método de precio más bajo de mercado. Es el método que estoy utilizando. Por lo tanto, las áreas de logística dicen el que debe ganar es este señor. Porque el precio más bajo es 20. No. Pero veamos cómo trabaja el Avalon. Bueno, acá colocamos mínimos. Correcto, y decimos, ok, ¿cuál es el mínimo del ítem 1? 5. ¿Cuál es el mínimo del ítem 2? 4. ¿Cuál es el mínimo del ítem 3? Dos. Por lo tanto, el certificado es por 11 soles. Esto es lo que le da a certificar el avalo. 11 soles. ¿Por qué? Porque al ávalo no le interesa a temas cualitativos. No, que yo tengo confianza con el proveedor U3, que el proveedor 3 siempre me cumple, tengo garantía con este proveedor, los otros son nuevos. De repente me fallan. El sistema no trabaja sobre temas cualitativos, sino trabaja sobre temas cuantitativos. El sistema va a buscar el precio más óptimo para la adquisición. Y si la regla que han implementado ustedes acá es el precio más bajo de mercado, el sistema lo que va a hacer, ah ya, el certificado va a salir emitido por 11 soles. ¿Por qué? Porque el ítem 1 me lo vende más barato quién. El proveedor 1, el ítem 2 me lo vende más barato quién. El proveedor 2. Y el ítem 3 me lo vende más barato quién. El proveedor 3. Por lo tanto, se emitirían tres órdenes de compra por un total de 11 soles. Eso quiero dejarlo claro. no O sea, el sistema lo que va a tender es a buscar, dependiendo de, vuelvo a repetir, la regla que yo le configuro. La regla que yo le configuro acá, el sistema va a tender a buscar o el precio más bajo o el promedio o el precio de mercado. Nunca va a trabajar con la totalidad de la propuesta, porque eso técnicamente no es correcto. Se tiene que optimizar el gasto de la empresa. Por lo tanto, si es menor precio, para este proceso que tengo en pantalla, proceso de ejemplo, correcto, el sistema deberían hacerse tres órdenes. El ítem 1 al proveedor 1, el ítem 2 al proveedor 2, y el ítem 3 al proveedor 3. Y con eso logramos el precio óptimo mínimo de 11 soles. Esa es la lógica del sistema a la hora de generar el certificado. Ahora la pregunta es, pero no, no me interesa el certificado. Yo le quiero comprar al proveedor 3 porque él me garantiza y todo ese tipo de cosas. La pregunta es: ¿Voy a poder comprar por 20 soles? Sí, vas a poder comprar por 20 soles, pero vas a tener que pedir una ampliación del certificado al área de planificación. Hasta este punto, quiero saber si está clara la explicación. está clara la explicación. Buenas tardes. Y si hay alguna duda, por favor, pregúntenme de una vez porque antes de hacer el proceso. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Coco, buenas tardes. Una pregunta. Eh... ¿Qué pasa? Eh, acá en algún momento no están las marcas. Por ejemplo, el que te da a menos puede ser de una marca muy cercana a otra que tiene mejor calidad, pero finalmente a veces un poco que se puede dudar del proveedor y finalmente lo que acabas de decir, ¿no? Eh, prefiero comprarle al otro porque sé que por la marca. Eh, va eh, El otro me va a responder, me puede costar un poquito más, pero me va a responder con, eh, con un precio algo mayor. O sea, cómo, ¿cómo tomar esa decisión? ¿Cómo poder manejar el software con respecto a esa situación? Simple, ese es el ejercicio que yo voy a hacer ahora, ¿no? O sea, como tú puedes ver, el certificado saldría por 11, ¿correcto? Pero tu criterio es válido. Yo puedo, yo quiero comprarle a este proveedor porque las marcas del ítem 2 y del ítem 3 son más satisfactorias para mí que el otro proveedor. Ok. Yo voy a adjudicar por 20 soles. Pero lo que tengo que hacer es pedir una ampliación del certificado. Porque el certificado que me va a dar alta el proceso va a ser por 11 soles. Entonces, lo que se tiene que hacer es pedir un certificado por la diferencia, para que el área de planificación la haga. Y obviamente justificarlo por los motivos que tú estás diciendo, Juan Carlos, ¿no? Es calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Ese es un tema, ¿no? Eso sí se puede hacer. Y eso es lo que voy a hacer en esta, en esta, en esta, en esta, en este taller. Para cerrar la parte de licitaciones. ¿Alguna pregunta más? ¿Una pregunta más? ¿Algo que no haya quedado claro? Ahora, ¿por qué el sistema trabaja así? Hay múltiples razones. Primero, porque si nos remitimos a las compras al por mayor de papel, de gasolina, de aceites o de otro tipo de consumibles, de, de codos, de pernos, etcétera. Siempre tendemos que ir por el precio más bajo de mercado. Lo que dice Juan Carlos es perfectamente válido. Por ejemplo, cuando compramos equipos técnicos, equipos de cómputo, equipos de medición, es válido. Pero para eso también el sistema tiene una solución, que se las voy a mostrar en unos minutos a la hora de que ejecute el proceso. ¿No? Pero la pregunta es: ok, voy a emitir un certificado por 11, pero yo puedo comprar por adjudicar por 20, sí puedes adjudicar por 20, pero tienes que pedir una ampliación del certificado original. Porque si está bajo la regla del menor precio, el sistema va a tender a darte el menor precio. ¿No? Que sería lo óptimo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué? A nosotros tiene una explicación. Eh, las auditorías son de dos tipos, ¿no? Las auditorías documentarias tradicionales, en las cuales nos piden todos los documentos, básicamente para revisarlos. Y ahí las auditorías informáticas. Y mañana más adelante pueden observar al software que permite hacer compras elevadas sin hacer restricciones en función a las reglas del la contratación con el estado correcto entonces cuando es mínimo precio siempre se tiende correcto a elegir la menor propuesta de un paquete de oferta que tengamos de varios prove proveedores bueno concluyo con esta explicación para irme al software está claro preguntas por favor preguntas ingeniero ah, pero esto todos... de los precios eso eso ah, está yeah. en los parámetros verdad sí, claro. Los precios los ingresan ustedes en un proceso de cotización o lo ingresa el área logística. Pues no, claro, no, me refiero, no, estoy, no estoy hablando de una compra directa. No, me refiero a los parámetros que, que usted indicó hace un momento, donde dice que es el, el, la, la compra, el precio menor, pues, ¿no? Acá en es, claro. ese cuadro. Si yo, por ejemplo, esto, o sea, le a menos, pongo el, 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 el parámetro del primero, precio más o en el parámetro más alto del mercado, en sí, el otro, no. ¿no? El más bajo del mercado o al promedio. Al momento de pedir la certificación, yo lo voy a pedir de acuerdo a lo que he cotizado. Es correcto. Es correcto. Ya, entonces esto. Pero como usted dice, podría haber un problema más adelante. Eh, Ahora, cuando eh, yo, haya yo quiero entender Yo quiero entender tu pregunta. Por ejemplo. Yo sugiero que todos le pongan el precio más bajo del mercado, así lo configuren. Yeah. Okay. Pero al momento de hacer la compra, tomo el ejemplo de Juan Carlos. Mm. Juan Carlos hace unos minutos dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa claro. si el equipo que me venden no interesa el precio, sino la calidad? Entonces, en el momento de hacer el proceso, yo puedo cambiar en línea al sistema más alto. Ya. Yeah. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Okay. Correcto. Ya. Entonces, es depende mucho, bien. como tú dices, Marta, de la naturaleza del proceso. Si es un proceso Así de consumibles, es. de papel bond, de combustible, pues tiene que ser más bajo, pues no va a ser más alto. Eso, eso no resiste mayor análisis. Pero si vamos a comprar claro. válvulas, si vamos a comprar, vamos a comprar claro. algún tipo de, de, de equipos, de reactivos, ahí el ejemplo claro. de Juan Carlos no, es diferente, es diferente. ¿no? Pero eso lo podemos cambiar en línea, al momento de hacer el proceso y eso es lo que vamos a ver en unos minutos. Correcto, entonces voy a iniciar esa explicación. No sé si hay otra pregunta mientras cambio la configuración del sistema. Gracias. Una, una otra pregunta, por favor. Otra pregunta está Lenin, hay un logística EPS con la mano levantada, pregunten mientras estoy cambiando la configuración del sistema, por favor pregunten. bueno, buenas sí. otra pregunta, ¿hay un mínimo de cotizaciones para esto o tienen que ser necesariamente tres o pueden solamente? Puedes colocarle dos. uno, Juan Carlos, en el parámetro donde está dos ahorita que tienes en pantalla puedes colocarle uno. Si les es más cómodo okay. puedes colocar uno, no hay ningún problema. Ingeniero, sí. disculpe, quería preguntarle si el módulo de planeamiento no está implementado, este módulo de logística no va a funcionar correctamente. Eh, ah, buena pregunta, un segundo, ahorita le explico. Eh... A las empresas que no tienen implementado el módulo de planeamiento, lo que tienen que hacer es entrar a parámetros del sistema y desactivar. Desactivar el enlace en línea con presupuestos y desactivar la certificación presupuestal. Porque si no, no va a pasar. Ah, yeah. Todo se va a quedar parado. ah yeah, yeah. Yeah, yeah, ya. Ya, ya, ingeniero. Ya. Ok. Otra pregunta. Ok, vamos al proceso de compras entonces. Vamos acá claro. a registrar... Con... Hola, ingeniero Pastor. Sí, sí. Soy, soy Miguel de la EPS de Moyobamba. Una pregunta. Hola, Miguelito, dime. En el caso de que haga mi nota de pedido y, y se me vaya a ir en, 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 un este, en un monto de un bien y ya lo haya pasado a presupuesto certificada y quiero modificarlo, no se puede. Ese... Tiene, que... Ah, Tiene que rechazar presupuesto el, el, la solicitud de certificado para que te libere el proceso. Es una muy buena pregunta. Cuando tengo... yo ya lanzo el certificado, Eso... para, para terminar, Miguel, te cacté la pregunta. Cuando yo lanzo el certificado sí. a planificación, el control del proceso está en el sistema de planificación. ¿Eso qué significa? Miguel dice que había un error en la digitación del precio. Si hay un error en la digitación del precio, ustedes como operadores de logística no lo van a poder modificar porque ya el control lo tiene el área presupuestal. Entonces lo que tienen que hacer es llamar a, al operador de planificación y decirle, recházame la solicitud para que recién lo puedan modificar. No sé si con eso respondo, Miguel, tu, tu consulta. Tiene sí, que rechazar. Sí, está muy bien. Está muy bien, ingeniero. Gracias. Ya, Miguel. Listo. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Eh, Coco, una, una sí. observación. Eh, generalmente, cuando de, se anula un, una certificación, por ejemplo, de planillas o algún otro de pedidos, eh, como en el caso también de caja chica, se anula pero queda pegado o sea no no se no se revierte la situación el estado en el registro por ejemplo de la planilla y ah, hay que hay que editarlo para poder eh, liberarlo no sí hemos detectado esa anomalía este no actua no actualizaba la fecha del envío de la certificación por eso que queda bloqueado eh, ayer cargamos justo lo iba a publicar ahora hemos cargado una compilación a la, a la nube lo pueden descargar y solamente ¿no? Con eso solucionan el tema. Tienen que reemplazar contabilidad, finanzas y planillas. Nada más. Sí, es correcta tu observación. Bueno, continúo. Eh, selecciono este pedido, selecciono esta, estos ítems y le doy generar cotización. Bueno, y ahí la ponemos, ¿no? Expediente de prueba. ICA. Los datos de la compra. 15 días. RDR. ¿Qué fuente de financiamiento es para el proceso? ¿Qué parámetros manejan del CAC? Obligatorio. Correcto. El sistema me trae la referencia y me trae las observaciones. Correcto. Y le damos a agregar. Y colocamos a qué proveedores vamos a invitar. Más. ¿Correcto? Le damos guardar y le damos generar. Se ha generado ya el expediente, entonces ya sale de esta parte y nos vamos a la opción de compras, a cotizaciones y aquí tenemos el expediente de prueba. Aquí están los tres proveedores que he seleccionado. Listo. Noten lo siguiente: no hay ningún botón. Para hacer la adjudicación. ¿Por qué? Porque no está certificado. ¿Correcto? No hay ningún botón para hacer la adjudicación porque no está certificado. Entonces, lo que hace el operador acá en este punto son las siguientes cosas. Número, yo selecciono AJM Ingenieros, le doy a imprimir cotización y acá tengo solicitud de cotización. Aquí tengo el documento para podérselo enviar por correo electrónico para que él me cotice y me coloque los precios unitarios. Número uno. Eso lo hago por cada proveedor. Selecciono al otro proveedor, le doy a imprimir cotización, solicitud, correcto, y aquí va generándome una solicitud de cotización por cada uno de los proveedores. Listo. El proveedor me responde con los precios de mercado, correcto, entonces yo lo que hago es colocarlos. Le digo a JM Ingenieros, selecciono la mascarilla quirúrgica, le doy el precio, ¿no? Vamos a ver un poquito, tomando como referencia acá, eh, ponemos 5. Le indico qué impuesto voy a utilizar, IGB, por ejemplo, le doy guardar y listo. Selecciono el alcohol medicinal, le doy modificar, le doy qué impuesto voy a utilizar, el IGB, y le digo que esto vale 20. ¿Correcto? Y le doy el alcohol bacterial, le doy modificar, le indico el impuesto, IGB, y qué precio me da, me da 15. Correcto, le doy guardar. Entonces, AJ, AJM Ingenieros ya ingresó todos sus precios. Si yo le doy imprimir cotización y le doy acá el check de cotización, le doy imprimir, y aquí ustedes pueden ver que están todos los precios ingresados. Acá está. ¿Correcto? Están los precios ingresados. Listo, ahora me voy al otro, AIM, le doy modificar. Le coloco el impuesto, el IGB, le coloco, bueno, esto vale 20. Correcto, me voy acá, le doy modificar, esto vale 30. Bueno, le doy modificar y esto vale modificar IGB y esto vale 25. Correcto, me voy al siguiente, le voy acá, este le doy modificar su IGB, esto vale... 15. Le doy modificar. Le coloco su IgB, esto vale 30. Y le doy a modificar. Esto su es IgB, esto vale 12. No, ahí coloco todos los precios del proceso de mercado. Como yo todavía no he licitado o no he certificado. Perdón, yo puedo modificar precios. No, por ejemplo, aquí al alcohol le he puesto 150 soles. Me he equivocado. Ah, ya le doy a modificar. Le doy IGB, son 15 soles, me he equivocado. ¿Correcto? Yo puedo modificar los precios. Y por cada uno de ellos le doy clic, le doy imprimir cotización, le doy cotización y puedo imprimir la cotización y la tengo ya para el, ar, para el archivo. ¿Correcto? La tengo ahí disponible para el archivo. ¿Qué otra cosa no utilizan ustedes? Bueno, voy a darle a JM Ingenieros, le doy propuestas. Y cuando cotizan los proveedores nos dan condiciones de la oferta, ¿no? Esta oferta ha sido hecha el 15 de mayo del 2023, la validez es de 30 días, la forma de pago es al crédito, correcto, eh, la forma de entrega es contra entrega inmediata, la garantía cal de calidad es de un año, correcto, el plazo de entrega es inmediato. Y acá especificaciones del proveedor. Le voy a aceptar. Entonces, esos detalles complementarios de la propuesta del proveedor los puedo agregar acá. En la opción que dice selección al proveedor y en la opción que dice propuestas. Correcto, ahí los puedo agregar, ¿no? Me pagó crédito. Listo, eso es importante. Ok, luego, ¿qué sigue? Aquí viene la pregunta que me hacía Marta y, y, y la pregunta que me hacía el Tensor. Vamos a certificar. Ok, ya he ingresado todos los precios y lo que continúa es la certificación. El sistema le pregunta si desea modificar el método de valorización para la certificación. Por default, como ustedes han visto, yo lo he configurado al menor precio. Pero puede darse el ejemplo que hizo, dijo Juan Carlos, ¿no? ¿Qué pasa si va, vemos temas de calidad, otras variables? Que no están contempladas eh, y que no están relacionadas con el, con el precio. Entonces yo le digo, ok, voy a modificar, sí. Y es en este momento que el sistema por defecto me dice, ok, voy a trabajar con el más bajo del mercado, pero si quieres, trabaja con, con el más alto o con el promedio. ¿Correcto? ¿Está claro? Respondo ahí a la pregunta, Marta. ¿Correcto? El sistema por defecto ¿Sí, no? va a lanzar, va a lanzar el precio, lo que está configurado en el sistema, el más bajo. Pero si la okay. naturaleza de la compra amerita de que se trabaje con el más alto porque hay temas parámetros de calidad y la calidad influye en el precio, pues le colocan el precio más alto de, mer, de mercado. Okay. Es, decisión, es decisión del operador de logística. Yeah. Decisión del operador de logística, ¿no? Okay. Mantengo mi precio más alto de mercado, le doy confirmar. Desea confirmar el método seleccionado, le damos sí. Y aquí sale el certificado, ¿no? ¿Correcto? Estamos solicitando. Lo que vamos a certificar. Aquí están las partidas y aquí están las cuentas. Vamos a hacer una certificación por 2132 soles. Importante es que el sistema no certifica el IGB para las empresas que tienen IGB. El sistema solamente certifica el valor venta. ¿Correcto? Entonces ahora le damos procesar y esto va a lanzar. Desea confirmar el certificado, le damos sí y lanza. Y se ha generado el certificado 427. ¿Correcto? 427. ¿Correcto? Es en este punto, por ejemplo, me voy a J Ingenieros, le quiero dar modificar y el sistema no me deja, lo que mencionaba Miguel. ¿Por qué? Porque tienes una certificación en trámite que está pendiente de aprobación. Mientras presupuesto no lo libere, esto, ¿correcto? Eh, no se puede modificar y el proceso queda completamente cerrado. ¿Correcto? Entonces nos vamos a ir un rato al área de planificación. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Pregunta hasta este punto ingeniero soy yo nuevamente Miguel otra pregunta sí. más sí Miguel este por ejemplo este, pedimos una certificación de cinco mil y hacemos una compra en Perú Compras y el monto no, no es cinco mil cómo hacemos para pedir una rebaja perdón no entendí o sea pedimos una certificación de presupuestal de cinco mil soles y hacemos una compra de un bien en perú compras, pero no es el monto de 5 mil soles, es menos. a 3 mil, digamos, ¿cómo, cómo hacemos el de pedir una rebaja? fácil. ok. si tú, eh, este, tienes, hemos anotado el número de certificado, correcto? el número que tenemos acá. si tú me dices, que cuando es por perú compras, eh, ingresaste los precios. pero los precios son menores. hay dos posibilidades. una, o sea, eh, lo que estoy entendiendo es esto. no? Que estos precios que has ingresado acá no son los correctos. Porque si me dices que Exacto. el precio en Perú compra es menor, no son los correctos. ¿Es correcta mi apreciación, Miguel? Sí, sí. Ya, si ese es el caso, los precios no son correctos, tú tienes que ir al área de planificación, correcto, al área de planificación y pedirle a la operadora que lo rechace. Por qué lo tiene que rechazar para que coloques los precios correctos que van a entrar en el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Es, es casi lo mismo de mi misma pregunta de hace rato, ¿no? Claro, porque es un error. O sea, no es un error, sino que tú has trabajado con unos precios y de repente son otros, porque Perú Compras modifica Mira. eso de forma dinámica. Es básicamente lo mismo. ¿no? Entonces, como no son los precios finales, tienes que pedirle al planificador que rechace para que tú ingreses los precios correctos y vuelvas a enviar un certificado pero ya con la información que es consistente. Ya, una, ¿Otra una más y para terminar, ingeniero. Claro, Miguel, las que quieras, dime. Este, digamos que hago mi nota de pedido y hago mi orden de compra, y, pero hay un problema y hay un proveedor que me ha cotizado a menos. Hago anulación de orden de compra ah. y anulación de nota. A la anulación de la orden de compra, sigue la anulación del certificado. O sea, tienes que anular primero la orden de compra. El operador de planificación tiene que ver el certificado de esa orden y tiene que anularlo para devolver el saldo. Las dos cosas. Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Las dos cosas. Ya, yeah, muy bien, ingeniero. Gracias. Ese, es, ese, ese caso que plantea Miguel es un caso extremo en el cual ya se ha emitido el comprobante, la orden. Es más, de repente ya está firmado y de repente hay un problema en el proceso. Entonces la pregunta es cómo arreglamos. Olvídense de la base de datos. O sea, lo que tienen que hacer es anular la orden y como tienen el número de certificado, pedirle al operador de planificación que el certificado, que ya está aprobado, lo anule para que les devuelva el saldo y puedan reiniciar el proceso. Ese tema también es importante tenerlo en cuenta. Otra pregunta más para... ¿Estamos acá? Certificación. El 247. ¿Correcto? Preguntas. No hay ninguna. ¿Otra? ¿Ninguna? Hay una más, a ver. Bueno. Ya, este certificado 247, no sé si tenemos personal de planificación. Ha llegado a cada planificación. Y me van a decirme, está errado el certificado. No está errado. El sistema dice que esta cuenta 603, 107, 101, no está programada. O sea, no está habilitada en el presupuesto. Así lo detectan rápidamente. No tiene cadena de gasto. No tiene nada. Correcto. Y por lo tanto no tiene presupuesto. Entonces ahí el operador de planificación tiene la potestad de rechazar el proceso porque es una compra no programada o habilitarlo. ¿No? O sea, recuerden que eh, hasta este punto el proceso está paralizado. Paralizado en el sentido de que está en el área presupuestal. Les muestro este certificado. Es el que hemos enviado ahorita. ¿Qué características tiene? Bueno, acá tiene medicinas. Perfecto, medicinas no hay ningún problema. Pero si ustedes ven, estamos pidiendo la 603-107-101. ¿Correcto? No tiene nombre de recurso y no tiene cadena de gasto. ¿Eso qué significa? El planificador cuando ve eso, ah, no, esto no está programado. Me están pidiendo algo que no está programado. ¿Correcto? Me están pidiendo algo que no está programado. Entonces el planificador tiene la opción de paralizar el proceso o pedir informes ampliatorios, porque estoy comprando algo que yo no planifiqué en mi cuadro de necesidades del año 2023, para el año 2023, no está en mi plan anual. O si no, el planificador tiene la opción, ah, ya lo habilito, entonces a comprar se compra, lo habilito. ¿No? Ese, ese punto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No sé si sobre este tema hay algún comentario porque voy a proceder a habilitar el presupuesto de esta partida. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas con respecto a este tema? ¿Preguntas? Ninguna. Ya, entonces voy a habilitar un segundo, por favor. Adiós. En el taller de planificación vamos a ver ya más detalles de esas habilitaciones. Ingeniero, buenas tardes. Eh, solamente buenas es tardes. logística, ¿verdad? Sí. Ya, entonces cuando tenga que preguntar por qué hace su planilla ahí preguntaré. Gracias. Ya. Listo, ahora sí vamos a ver el certificado. Correcto. Ya tiene esto y ahora vamos a ver las, los montos. Un segundo, por favor. Voy a, estoy habilitando el certificado, o Se me tomó unos minutos para continuar con el proceso de la compra. 260k. .01.06.53. Cuenta contable seiscientos tres, dos catorce, dos catorce, ciento tres mil ochocientos setenta y dos. Ya listo, un segundo, por favor. Vamos acá, vamos a habilitar este esa partida. El programa de gasto operativo. La cuenta es la 600, 307, ¿Ya? 603 ya 603-107-101. eso en qué partida está? En la 10010601 0601 Y 10, 01-0601 acá. Le voy a modificar. Y eso está en mayo, le voy a colocarle 300 soles. Le doy a grabar y listo. Ahora me voy a buscar la otra partida que es la 603-107-101. No, 603-214-103. 603-214-103. Correcto, la partida es la 06.53. Acá está 06.53. Modificar mayo. Por ejemplo, vamos a pasar a mayo los 2.605 lo dejamos en cero acá y le damos grabar listo ya está ahora me voy a acá certificación el 247 le doy doble clic y aquí está el certif vamos a ver o me he equivocado a ver mayo 40. Acá me he equivocado, creo de partida es diez cero uno cero seis cincuenta y tres. Me he equivocado acá. Vamos a verlo de nuevo. Seiscientos tres dos catorce ciento tres. Está bien.

Vamos a salir. Vamos a ver el certificado. Le damos doble clic. Ya está. Entonces ya tengo saldo presupuestal. Le voy a dar a aprobar. Y listo. Ya está aprobado. Vuelvo a logística. Vuelvo a logística. Y mi proceso ya debe estar liberado. Vamos a logística. A cotizaciones, cuadro comparativo. Y como ustedes pueden ver, ya aparece el botón de adjudicar. Yo en este momento ya puedo adjudicar el proceso. Le doy clic ahí. Y selecciono a quienes les voy a adjudicar el proceso. ¿no? Le damos siguiente. Se han generado dos órdenes, por ejemplo. Y le doy generar una orden de compra. Ajá. Listo. Acá, ya. Acá aparentemente falta presupuesto en la partida. 603-107-101. ¿No? Falta agregarle un, un presupuesto. Vamos a agregárselo de una vez. ¿Cuál es? Disculpa una interrupción. Sí. Eh, sí, sí, sí. Es posible, eh, si hemos estado viendo, un proveedor me da eh, en un producto un mejor precio, el otro, el otro proveedor en otro sí. precio. Eh. puedo con un solo pedido comprarle a diferentes proveedores. o sea al, Eso, lo que, eso es lo que estoy haciendo. Eso ya. es lo que estoy haciendo. Es un solo y pedido pregunta, y estoy haciendo dos órdenes. Y la otra pregunta. Eh, he visto que en la certificación, aunque no tenga cadena presupuestal, lo, lo permite. Eh, es correcto. Después, si, yo le, si después le quiero eh, poner la, la cadena... Ahorita vamos a verlo. La cadena presupuestal para efectos operativos del sistema no nos sirve porque es solamente para tener un reporte para el área de planificación. Entonces, lo que tú me dices lo voy a solucionar en este momento para que lo veas. Un minuto, por favor. Okay. Primero voy a cerrar este proceso. Correcto, no, he no ha pasado este proceso porque falta, hay un diferencial. Correcto, eh, este, entonces vamos a agregar ese diferencial. ¿no? Vamos acá a, a planificación. A varios, reprograma gasto operativo. Eh, la partida era la primera, si no me equivoco, 0601. 603, 107, 101. 0601, vamos a buscarla, por favor. Un segundo, por favor. Acá está. Ah, acá está, 0601, le voy a dar modificar y le voy a ampliar pues a unos 600. Estoy haciéndolo así rápido para básicamente cerrar el proceso logístico, ¿no? Cuando veamos el tema presupuestal y seremos más finos en los certificados. Vamos acá. Listo. Eh, solicitado. Ah, esto ya está aprobado. Perdón. Vamos a la parte de logística. Vamos a adjudicar de nuevo. aquí cotizaciones acá está adjudicamos al primero al segundo si no hay que poner al primero correcto siguiente ahí está el proceso y le damos generar y el sistema falta más me quedé corto 180 más falta ver, un segundo por favor vamos a dejarlo ahí Vamos al área de planificación. Vamos al área de ahí, eh, reprograma gasto. La cuenta es la 600 701 sí. Correcto. Eh, el tema es el 0601. Aquí está. Modificar. Vamos a ponerle pues 1000 soles. Acabar. Ya, vamos a ver ahora si pasa el proceso. Siguiente, generar. Ya está, pasó a la orden y ya está completamente generada, ¿no? Si nos vamos a compras, vamos a registrar compras, aquí tiene, perdón, nos vamos a compras. Aquí nos vamos a relación de compra de bienes, en la parte inferior tenemos las dos órdenes que han sido generadas, ¿no? Aquí las tenemos. Mascarilla y alcohol. Y la otra es de alcohol medicinal. Ambas órdenes están generadas. ¿no? Entonces, esa es la forma de manejar un expediente con proceso. Voy a re re retomar tres preguntas que me hicieron. La primera, la de Juan Carlos. ¿Correcto? Si hay un error en el clasificador, por ejemplo, veamos acá: eh, certificación presupuestal. Eh, en aprobados, me voy a la, 5, a la 427. Le doy doble clic y podemos ver que la 603, 107, 101 no tiene cadena de gasto. ¿Lo puedo arreglar? Habiendo ya trabajado el proceso. Sí, claro que sí. Lo único que tienes que hacer es entrar acá a presupuesto, tablas, actividades a la 10.0601. Correcto. A la 603. Está en rojo, como lo pueden ver. Le doy clasificador. Seleccione el clasificador que le corresponde. Y le doy, perdón, y le doy a actualizar, ¿no? Lo actualizo, se pone en amarillo. Me voy a presupuesto, me voy a actividades. Perdón, me voy a contenido de operación, me voy a certificado, me voy al aprobado, 427. Y como ustedes pueden ver, ya aparece con su certificado y aparece con su denominación. ¿Eso que observó Juan Carlos es obligatorio hacerlo? Sí, es obligatorio. Lo que pasa es que no me restringe el proceso. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el control presupuestal del avalón es por actividad y por cuenta. Este clasificador para el avalón solamente sirve para generar reportes, como lo veremos más adelante. Pero para efectos operativos no tiene mayor relevancia. Esa era una pregunta. La otra pregunta era de Julio. Es la siguiente. ¿Qué pasa? Y eso lo voy a hacer primero acá. Porque la explicación es en Excel. ¿Qué pasa si yo voy a hacer un proceso? ¿Correcto? Por. 500 mil soles. Y este proceso se va a ejecutar todo el en el 2023. Pero este proceso va a tener entregables: un primer entregable por 100 mil. Un segundo entregable por 200 mil. Y un tercer entregable por eh, 200 mil más. Se tiene que emitir un certificado julio por 500 mil soles. ¿Correcto? Entonces el proceso tiene que ser llevado por los 500 mil soles. La orden de compra sale por 500 mil soles, pero estas entregas de acá van a ser los devengados. O sea, se va a facturar parcialmente. El certificado tiene que salir por todo por los 500.000 soles. En este caso se va a emitir una orden de compra por 500.000, pero se va a devengar parcialmente por 100.000, 200.000 y 200.000. Ese es un primer caso. El segundo caso es el siguiente. El proceso es por 600.000 soles, pero bueno, 600.000 soles, pero en el 2023 solamente se va a ejecutar 300.000 soles y el resto se va a ejecutar en el 2024. Correcto, 2024. ¿Listo? 2024. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Se tiene que certificar solo solo 300,000 soles. Y la orden va a salir por mil soles. Para el do, en el 2024. Se hace un certificado ampliatorio. Por la DIFE. Dense. No sé si con eso Julio. Respondo a tu pregunta. Me falta la tercera. Pregunta. ¿Está claro Julio? Correcto. Bueno. Ahí responde esa pregunta. Y la tercera pregunta es esta. Ya generé la orden pero me doy cuenta de que la orden es un monto mayor o menor al certificado original. ¿Qué hago? Fácil. Me voy a evaluación y certificación, certificación presupuestal, busco un certificado aprobado, lo selecciono, le doy doble clic y aquí le doy editar certificado. ¿No? Aquí en amarillo amplío o restrinjo o reduzco según sea el análisis del área de planificación. El certificado se puede modificar ampliándolo reduciéndolo. Entonces le dan actualizar certificado, ¿correcto? Y si yo imprimo el certificado 427, van a ver lo siguiente. El sistema <coughs> conserva el certificado original 260, pero y 100, pero aquí tiene las adiciones o deducciones según corresponda. Aquí guarda la fecha de modificación y aquí en otra línea guarda los importes de la modificación. No, entonces, este Ingeniero, certificado ¿no? modificado se entrega a logística para que ya su certificado cuadre con la sí. orden de compra emitida. ¿No? Preguntas ahora sí. Ingeniero, disculpe. Esto, uh -huh. estas modificaciones de rebajas o ampliaciones se tiene que hacer en el mismo mes. Póngase de repente que se ha generado la orden de compra en el mes de mayo y en el mes de junio esto eh, se tiene que hacer la rebaja. ¿Es posible hacer eso? Sí. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente: es ir a tu sistema de planificación, ir a datos de la empresa y cambiar la fecha, regresar al mes de proceso y en ese momento hacer la edición. Correcto. O sea, te, o sea, tengo que modificar la fecha para poder hacer. Tienes que una... regresar a la fecha del documento, sí, del proceso. En la teoría eso la... no debe. Eh, claro, en teoría eso no debería pasar. ¿Por qué no debería pasar? Porque supuestamente cuando ya tenemos la orden emitida, en el expediente tiene que ir el certificado debidamente cuadrado con la orden. O sea que es inmediato. Pero a veces por trámites administrativos se nos pasa y hay que regularizar esa información. No hay ningún problema. Lo único que haces es, por pues, ejemplo, estoy en mayo. Si el proceso ha sido en abril, aquí le coloco 30 de abril del 2023, regreso al mes de abril, hago la edición y la modificación y luego retorno a mi fecha de proceso, 31 de mayo del 2023. Nada más. ¿Otra pregunta? Preguntas. ¿Otra pregunta? Perdón, una consulta. Este, sí. Cuando son procesos de selección, Correcto. procesos de selección Correcto. Ya, que se trabaja con el CAC, ¿cómo se trabaja, eh, se trabajaría? Porque obviamente ahí cambiaría eh, el tema, ¿no? Por ejemplo, para colocar las cotizaciones y todo eso. O sea, es que básicamente se... lo, es básicamente lo mismo, porque cuando tú tienes el CAC, este Voy a remitirme de nuevo a lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú estás con el CAC, lo que haces es básicamente esto, ¿no? O sea, es registrar, correcto, eh, las cotizaciones y registrar los precios de cada uno de los postores. Es igual. Claro, obviamente, cuando excede un monto, tenemos que solicitar la ampliación presupuesto. Eh, exacto, dependientemente puede excederlo, exacto, porque en la adjudicación tú puedes dar a un proveedor a mayor precio, como les he explicado. Entonces ahí pides una ampliación del certificado, nada más. Y dígame una cosa: cuando se hace un proceso de selección en una compra de nosotros mayormente esto lo hacemos por un año y a veces sobrepasa el año. Correcto. Entonces, básicamente, sobrepase el año y ya estamos hablando del presupuesto fiscal del próximo año, que se trabaja con previsión. Estamos, ha estamos hablando de este caso. O sea, por ejemplo, esta compra es por 600 mil. Correcto, ah. tienes que pedir certificación solamente por 300 mil para el 2023. Ya. Y el resto, el saldo es, lo pides en el 2024, en enero. Pero el tema es lo siguiente: si tenemos una, un proceso de selección, una, una S de repente, ya a 7. Cuando se genera la orden, aparentemente se debe generar la orden no por los 600.000, mil, se tendría que generar la orden por los 300 mil y el próximo año tendríamos que solicitar nuevamente certificación presupuestal. Eh, no, lógico, pues, porque tú no puedes certificar por 600 mil soles, tú mismo lo acabas de explicar, ¿no? O sea, está, estás, estás trabajando, estás trabajando eh, ese monto, ese contrato, porque es un contrato, trasciende el año. Por lo tanto, Acabas de decir, utilizo, acaba de decir que es un, contrato, es un contrato que cuando nosotros le enviamos a proveedor aparentemente debe salir por 600 mil. Pero Correcto. cuando muchas veces eh, tú mandas la orden y sale 300 mil, digo, oye, acá hay una equivocación. Claro que nosotros tratamos de explicarlo, pero ahí, como, ahí en, en ese lapso, la orden de, la orden de, de compra o servicio. Se, se rompe, ¿no? En el esquema de contractual, porque tú tienes un contrato y haces una firma en un contrato por 600 mil. Ah, yo te, te sugeriría año, año, te sugeriría, Ya, te sugiero lo siguiente. Al término del año estás hablando tú de una sola orden de compra que tendría que generarse y te amarra con un contrato. Voy a, voy, a, voy, a, voy, a, voy a planteártelo de la siguiente forma, ¿no? O sea, sigamos este ejemplo, me siguen la línea, 600 mil soles para el 2023 y 2024, ¿correcto? En el 2000, ¿Cómo sería el expediente? ¿El expediente contiene qué cosa? El expediente contiene dos cosas. El contrato, Exacto. que es por un año, correcto. El contrato que es por un año. Y por un monto de 600 mil soles, correcto. Luego, el expediente tiene que contener qué cosa? La orden de compra. La orden, la sí, orden sí, de la por compra ejemplo. correspondiente al año 2023 con el certificado del año 2023 por todo el año 2023, ¿no es cierto? En este caso por 300 mil soles y el expediente debe contener también la previsión presupuestal para el 2024 por un monto de 300 mil soles, correcto. Cuando se apertura el ejercicio fiscal 2024 se emite el certificado por el saldo y la orden por el saldo. Así lo podría trabajar. No. Es la única manera, ¿no? Porque anteriormente con usted, eh, no sé, con mi primera pareja y me había indicado, pues, se genera una sola orden de por 600 mil, en decir, y aparentemente, pues, cuando veas tu saldo para el siguiente año que sobrepasa, eh, automáticamente se generaría, eh, presupuestalmente, la certificación por el devengado que se hizo, eh, en este caso, a, a fin de año, ¿no? Porque siempre va a quedar un saldo. A ver, lo Entonces, que pasa, es, lo que pasa en, en ese escenario es el siguiente. Est esto considero yo, bueno, revisando los procesos que hemos hecho con varias EPS, ¿correcto? Considero yo que cuando hay un contrato que trasciende el año, debería tener un expediente de este tipo, ¿no? El contrato por un año, es el, eso es in inmodificable, la orden de servicio que contempla todo lo que se va a ejecutar en el 2023 para este ejercicio de nosotros con su certificado. Y un documento presupuestal que es la previsión para el 2024. ¿Correcto? Esta es una forma. La otra forma es la siguiente. Pero eso depende ya de los planificadores. Acá hay varios planificadores y ellos dirán si es pertinente o no. El expediente: contrato por un año. ¿Correcto? Orden de servicio: orden de servicio por 600 mil soles por un año. Como consecuencia de que vas a tener una orden por 600 mil soles por un año, vas a tener un certificado por 600 mil soles, porque es por toda la orden. Pero qué pasa, este, de acuerdo a los nuevos dispositivos comerciales, a los nuevos dispositivos, dispositivos que va a pasar al 31 de diciembre del 2023. Tú solamente vas a haber devengado 300 mil soles, ¿correcto? ¿Me sigues el ejemplo? El, el, el ¿Ah, claro, tú solamente has devengado 300 mil soles. Por lo tanto, te quedan por devengar en el 2024 otros 300 mil soles. Entonces, para que estos 300 mil soles eh, tengan saldo, sean controlados, tendrías que anular la orden, anularla al 31 de diciembre al 31 de diciembre del 2023. Correcto. Para volver a generar otra con 2024. Para poder devengar sin inconvenientes estos 300.000 faltantes. Pero ¿cuál es el problema de ese esquema? De que cuando tú certificas, vas a hacer una orden por el total, vas a certificar también por el total. Entonces no sé si los planificadores van a aceptarte certificar 600.000 soles sabiendo que 300.000 pertenecen al otro año. Creo que no. No sé, acá está Julio, acá está Ketty, no sé si eso es válido. Creo que ahora ya no es válido, ¿no? me parece? Efectivamente, me parece ingeniero, no... No, no, no procede. Por eso se no emite un informe de certificación eh, de, para, el, para el, los gastos del 2023, en este caso, y la diferencia para la previsión para el 2024. Es Así correcto. es como se Y eso lo no tiene que solicitar el área de suministro. Correcto. Como parte del proceso. Así es, así es. Ingeniero. Como parte pues. O sea, adjudica normal los 600 mil, pero como parte del proceso solamente certifica lo que se va a ejecutar en el año y el resto para el siguiente, ¿no? Exacto, sí, así es. ¿Alguna pregunta? No sé si está claro el, el caso. Ok, listo, listo. Sí, sí. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Listo, con esto hemos cerrado el primer taller eh, que es básicamente bastante expeditivo sobre logística, cómo hacer compras de bienes, servicios, pedidos, proceso de cotizaciones, manejo de catálogo y proveedores, correcto con certificación presupuestal. El siguiente taller es un taller netamente de gestión de certificados, o sea, netamente para el área de planificación. En este taller hemos querido viabilizar el proceso de compras para que estén familiarizados los operadores de logística, cómo trabaja. Y cómo tienen que interactuar con el área de planificación. No sé si está claro. Eh, ¿Alguna pregunta más para cerrar la grabación y publicarla? Vamos a hacer varios talleres así bastante expeditivos con casos prácticos para aquel personal que es nuevo y que bueno, obviamente, requiere meterse rápidamente en el uso del sistema, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Ninguna. Ingeniero esto sí, de no. la certificación, y la previsión, eso más que todo es para cuando tenemos que hacer esto por medio de las compras por medio del CIAP, ¿verdad? No, estas son para compras que, que trascienden el ejercicio. O ah, sea, ajá. es un contrato que va a tener con un comprador que va, va a ejecutarse parte en el 2023 y parte en el 24. Ah, eso no eso necesariamente es el que. Combustible, Martita, el combustible, insumos, combustible, sí, sí, generalmente sí. será eso. ¿No te acuerdas? Sí, claro, pero lo que pasa es que había un caso de esto también, me, me estoy acordando, cuando recién iniciamos con lo del CIAP, eh, nosotros no sabíamos que, que teníamos que hacer esa previsión y, y se, se trasladó al año siguiente y, y tuvimos que anular muchas órdenes y hacer nuevamente, ¿no? Pedir nuevamente la certificación, por eso he preguntado. ¿Sí? ¿Es el, es el ya, en ya, gracias listo hay otra pregunta más ninguna ok les agradezco por su tiempo dos horas exacto que era lo previsto hemos cuadrado lo estamos publicando en el transcurso del día de, de hoy eh, en el canal de, de youtube uh -huh. correcto este